caso de Rocío Romero, esperemos que sea un caso ejemplificador, debido a que el juez de instrucción ha procesado al señor Carlos Mario Ortiz por homicidio culposo. Pero tanto la querella como la agente fiscal ha solicitado una acusación por dolo eventual, homicidio por dolo eventual. Nosotros entendemos que Carlos Mario Ortiz salió a manejar alcoholizado, con 3 veces más alcohol en sangre que lo que permite la Ley Nacional de Tránsito. Por lo tanto, se le cruzó por la cabeza que podía dañar a alguien o matar a alguien, como en este caso Rocío Romero, quien falleció luego de un calvario de 5 meses, tanto acá como en la provincia de Tucumán. La causa ahora pasa a juicio, y bueno, así que esperemos una condena ejemplificadora en este caso, ¿no? Doctor, mientras tanto se han dado, digamos, todas las pruebas en cuanto a lo que tiene que ver con dosaje de alcohol, en este caso, cómo se han sustanciado todas las actuaciones por parte de la policía. Sí, las pruebas son contundentes, el estado de alcoholización de Carlos Mario Ortiz quedó acreditado, con certeza. Todos los testigos determinan de que esta persona no se podía mantener en pie, el aliento etílico, también la pipeta, la prueba que le hace la División de Accidentes Viales de la Policía, le da, como le digo, 1,65, es decir, más de 3 meses, de 3 veces lo que indica la ley. Así que está debidamente acreditado que esta persona conducía alcoholizada, y en ese estado se ingresa a una calle de mayor circulación, que es por donde venía Rocío Romero, sin ningún tipo de cuidado, y sin importarle el resultado. Ahora, doctor, digamos, dentro también de esto, han pasado también varias cosas importantes. En este caso también, por ejemplo, para resaltar de que ha tenido un altercado o un hecho, al menos con uno de los testigos. Sí, este señor Carlos Mario Ortiz tuvo un hecho de violencia con un testigo. Si bien este testigo no vio el momento en que es impactada Rocío Romero, sí sirve para acreditar las conductas anteriores de esta persona, Carlos Mario Ortiz. Nosotros vamos a iniciar la denuncia penal correspondiente para que este tipo de hechos no vuelva a suceder también. Hay que dejar actuar a la justicia libremente, a los testigos, a los ciudadanos. Así que vamos a estar investigando este hecho y vamos a denunciarlo debidamente. Doctor, digamos, dentro de esto, ¿es alguna, digamos, cosa en especial para destacar el hecho de que casualmente Ortiz espere el juicio en estado de libertad? Bueno, nosotros esperamos que al momento del impacto de Rocío Romero, que ella fue directamente a terapia intensiva, luego posteriormente fallece, hubiese sido detenido. Eso es una interpretación de cada juez. El tipo penal del artículo 84 del Código Penal es un tipo culposo. Y hay jurisprudencia variada y profusa a nivel país, en donde muchos jueces prefieren dejar en libertad al sujeto, no así con la nueva ley que establece que las personas que salen a manejar alcoholizadas deben quedar detenidos. Así que hay un gran avance en la materia en ese sentido, que nosotros compartimos.